Buenos, buenos días, iglesia. Bueno, hoy, hoy, hoy es buen, buen día y otra vez estoy muy agradecido estar con cada uno de ustedes. Muy agradecido ver aquí en Zoom, iglesias de hogar de, de nuestra iglesia. Y yo sé que hay muchos mirando que, que no te puedo ver, uh, pero bienvenidos. Gracias por ser parte de esta familia de Ciudad de Vida. Tengo una prédica bastante larga esta mañana, pero una prédica que va un poco en, en, en la misma línea de cosas que he, he estado compartiendo en los últimos domingos, pero es una prédica acerca de la gratitud. Y quiero llamar esta prédica la matriz de acción de gracias. Sí, me oíste bien, la matriz de acción de gracias. ¿Sabe que la matriz de una mujer es donde crece un bebé, donde hay el desarrollo y la formación de nueva vida? Y yo creo que la palabra de Dios muestra claramente que la gratitud es como una matriz. Y dentro de la gratitud desarrollan varias o varias cosas son desarrolladas. Y quiero hablar acerca de eso el día de hoy. Desafortunadamente vivimos en un mundo que realmente falta la gratitud. Me he dado cuenta de esto. Más gente se enfoca en lo que está mal, lo que no es correcto, lo que tiene que ser cambiado y transformado, que vivir una vida de gratitud. Y te tengo que decir que esto lleva a una sociedad a la ruina literalmente. Ninguna sociedad es perfecta, nuestra nación no es perfecta, hay problemas, eso es normal en cualquier nación, en todo el mundo, ¿por qué? Porque el pecado anda presente en este mundo, es un mundo quebrantado, pero cuando estamos más enfocados en lo que está mal que enfocados en tener un corazón de gratitud, tú y yo contribuimos a la maldad en este mundo. Pero cuando tú y yo vivimos vidas de gratitud, eso puede transformar nuestras vidas, los que están alrededor de nosotros y hasta la nación entera. Hay algo que voy a poner como fundamento de mi mensaje hoy. Se, encuent se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23. Y sigue conmigo aquí porque este fundamento es muy esencial para lo que es mi prédica hoy. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Muy interesante, muy interesante. Algunos andan pensando, pastor, pensaba que tenías una prédica acerca de acción de gracias, de gratitud, y aquí andas hablando de pecadores y un mundo quebrantado y horrible. Mira, mira dónde voy. Versículo 20 dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. En otras palabras, todo el mundo puede ver. Los cielos y la tierra, puede ver la naturaleza y puede solo con eso reconocer que Dios existe, que Él es eterno, que Él es divino y que un poder más grande, y más fuerte creó todo lo que hay en este mundo, en este universo. Todos tienen la evidencia enfrente de sus ojos. Mírale a la persona enfrente de ti en el, por un momento, solo mírale con tus dos ojos. No, no hay que decirle. Nada solo mírale muy rápido esto es bien raro yo sé pero mírale y, y al mirar a esa persona tú tienes la evidencia de que Dios es real. Ay, ahí está la evidencia de que Dios es real y por eso él dijo Pablo dijo así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ahora mira lo que él dice aquí va es cierto. Ellos, hablando del pasado, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Oh, ¿lo escuchaste? La gente de este mundo tenía toda la evidencia de Dios, pero no quería ni adorarle, ni darle, ¿qué palabra es? Gracias. Quiero que todos digan conmigo gracias. De nada, de nada, de nada, de, de nada, de nada, de nada. Pero no, no, no querían ni adorarle a Dios, ni darle gracias. En cambio, mira esto, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. O en otras palabras, cuando no existe la adoración y la gratitud hacia Dios, el ser humano busca un sustituto para Dios. Cuando no existe la adoración y la gratitud, el ser humano busca algo para sustituir la realidad de quién es Dios y en tiempos pasados que buscaban, pues buscaban hacer estatuas, ídolos, de otras personas o de animales animales hoy en día qué hacemos pues buscamos la fama buscamos el dinero buscamos el éxito el poder la autoridad cosas humanas en, en lugar de Dios cuando paramos de adorarle y darle gratitud es cuando los ídolos se presentan en nuestras vidas y hasta el mismo ídolo puede ser tú, cuando no tenemos una vida de adoración y gratitud a Dios. Entonces lo que quiero hacer hoy es darles tres cosas, tres cosas el día de hoy, que la gratitud hace o que nos muestra en nuestras... Vidas. ¿Están listos? Y si tienes ahí tu Biblia, fantástico, un lapicero con papel para tomar notas o tu teléfono para tomar notas. Quiero compartir tres cosas, pero acuérdate en todo este mensaje la adoración y la gratitud. Cuando tenemos adoración y gratitud, nosotros vamos a verle a Dios. Bien, pero cuando falta la adoración y la gratitud, de repente buscamos ídolos, buscamos imágenes de Dios, pero no son Dios. Primero, la gratitud bendice nuestras relaciones. La gratitud bendice nuestras relaciones. Yo no sé cuándo de ustedes uh, eh, eh, al alistarse para acción de gracias andan pensando en este momento: sí, yo quiero tener buena acción de gracias, pero hay un problema. Tengo algunas relaciones de entre la familia que no son tan buenas. Estábamos debatiendo demasiado durante las elecciones entre Trump y Biden, y por eso ya no somos amigos y no queremos hablar, y la vida es horrible, y ahora venimos a la acción de gracias y esto es bien raro, no sé qué hacer. Y bueno, la gratitud bendice tus relaciones. O sea, cuando estás más enfocado en las cosas que dividen, no vas a tener buenas relaciones, pero cuando estás más enfocado en tener gratitud, eso va a ser de bendición para tus relaciones. Colosenses, quiero que vayan conmigo ahí. Colosenses capítulo 3, versículos 14 a 15. Colosenses 3, 14 a 15. Ahí está. Ok, dice, sobre todo... Vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Sean siempre agradecidos. Siempre. Él, él, él no nos da mucho espacio para decir que sean agradecidos de vez en cuando, o que sean agradecidos cuando todo te va bien, pero cuando está mal tienes permiso no estar agradecido, no. Uh, que sean agradecidos un 80% del tiempo, no, que sean siempre agradecidos. Y él muestra algo muy interesante aquí, porque Pablo está hablando de relaciones. Y él está diciendo pues el amor desarrolla la armonía y de ahí debemos de recibir la paz de Dios y también ser agradecidos. Así que el amor en las relaciones, la paz de Dios y ser agradecidos de repente todo eso está conjunto, está combinado para bendecir nuestras relaciones. Claro si tú amas a los demás eso va a ser de bendición en las relaciones. Pero segundo, lo que él dice es que debemos de recibir la paz de Dios. Demasiadas veces andamos buscando la paz de este mundo. Creo que prediqué acerca de esto hace unos dos o tres domingos. Buscamos la paz de este mundo cuando realmente no es la paz de Dios. Y decimos, bueno, no tengo paz porque estas relaciones van mal. Y Dios dice, no. Debes de tener mi paz en tu corazón y en tu mente. No la paz de la relación, no la paz del dinero, no la paz del trabajo, no la paz de la comida, sino la paz mía, dice Dios. Así que tú puedes recibir la paz de Dios. Y sabe que eso puede ser de bendición en tus relaciones. Imagínate si tú entras en tiempos de plática, en tiempos de junta y reunión, en tiempo de lo que sea. Texting, ¿no? Haciendo lo que sea, con paz, si tiene la paz de Dios y con un corazón agradecido. Eso puede bendecir tus relaciones, ¿sí? El agradecimiento puede bendecir tus relaciones. Algo ocurre que es bien equivocado en nuestras vidas y esto pasa en el mundo. Pero no solo pasa en el mundo, pasa en nosotros como creyentes también y, y, y no es nada bueno. Pensamos que merecemos las cosas buenas. Pensamos que de repente alguien o Dios nos debe algo bueno. La realidad es que no merecemos nada, nada bueno. Somos pecadores, hemos sido pecadores, vivimos en un mundo quebrantado. No merecemos nada bueno. Y Dios nos da de su gracia, de su salvación. ¿Y sabe qué? No merezco eso, pero si solo tengo su salvación, es más que suficiente. Si esta vida termina siendo COVID desde ahora hasta la muerte en 40, 50 años. Si este mundo sigue siendo la elección que nunca para durante los próximos 40 años, si esta vida termina siendo relaciones difíciles durante 40, 50 más años, lo que sí sé es que con la salvación me espera una eternidad de perfección con Dios. Así que si solo tuviera la salvación, es más que suficiente para mí y para ti. Tú y yo no merecemos nada y por eso debemos de vivir siempre agradecidos. Hay, hay demasiados seres humanos y creyentes también que no viven sus vidas agradecidas. Y este es un problema. El agradecimiento no se trata de un día al año, se trata de todos los días de mi vida. Y si tú dices, pues porque tengo que agradecerle a esa persona lo que hizo, debe de hacerlo de todos modos. Mentira, quizás tenía que hacerlo, pero tú dar gratitud, tú dar gracias va a ser algo bueno en tu corazón. Va a hacerte a ti una persona más amable, una persona mejor en tus relaciones. Así que, ¿qué tal si puedes convencer competencias de gratitud? competencias de dar gracias, de que en tu casa puedes llevar una cuenta y la persona que da más gracias durante el día gana un premio o algo así, no sé. Pero pero sabe qué, ¿qué tal si nosotros podemos tener una pelea de quién puede dar más gracias todos los días? Y ese nivel de actitud, ese compromiso del corazón va a bendecir tus relaciones totalmente. Totalmente. Segundo. La gratitud me ayuda para verle a Dios más grande y para verle más claro. Salmo capítulo 69. Salmos capítulo 69 es algo muy interesante, así que si tienes tu Biblia, quiero que vayas ahí conmigo. Salmo 69, versículo 30 dice lo siguiente, dice esto, entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. David dijo, entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. ¿Por qué? Pues versículo 29, antes de eso nos muestra, estoy afligido y dolorido, rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Así que al ser rescatado, Él dice, te voy a alabar con cánticos y lo, te voy a honrar con acción de gracias. ¿Alguien se acuerda en algún momento cuando dije al comienzo de, de este mensaje algo acerca de adoración y gratitud? De repente, el mismo David. Está mostrando esto, que yo voy a adorarle a Dios y también voy a darle acción de gracias. Estas dos cosas, muy interesante. Pero quiero enfocar en algo aquí, y es la, perso la, la palabra, perdón, la palabra honrar. Él dice: lo honraré. Quiero que digan conmigo, lo honraré. Lo honraré con acción de gracias. Y espero que todos repitieron, porque la verdad es que tengo a Omar aquí, que solo habla inglés, atrás de la cámara, y hasta él me anda repitiendo. Así que ah, David dijo: Lo honraré con acción de gracias. Esa palabra honraré es muy interesante en el hebreo. Significa magnificar. En otras palabras, lo magnificaré con acción de gracias. ¿Y qué es la palabra magnificar? Eso es algo muy interesante. Tiene que ver con hacer algo más grande, hacer algo más grande. Cuando miras por ese vidrio, ¿no? Y tú miras y haces a la cosa más grande, a la comida que tienes enfrente de ti, aunque sea comida pequeña, pero lo miras ahí para magnificar, para hacerlo más grande. Grande, cuando tú vives una vida de acción de gracias, haces a Dios más grande en tu vida. No más grande Él, Él es el tamaño que Él es, sumamente grande. Pero te ayuda sí, si tú miras a Dios a un 5%. Tu acción de gracias te ayuda a mirarle a Dios a un 10%, un 15%, un 20%, mucho más que antes. ¿Sabe por qué? Es fácil de entender. Porque cuando estoy más enfocado en todo lo que está mal en esta vida, en todo lo horrible de esta vida, en todo lo que es negativo en esta vida, cuando está, o sea, estoy enfocado en eso, yo ando pensando, bueno, ¿dónde está Dios? Dios no está aquí. Dios no hace nada, Dios no está presente y yo pienso todo eso. Mis ojos están en los problemas en vez de estar en Dios. Pero de repente cuando tengo un corazón de gratitud, comienzo a verle más a Dios que al problema. Y al verle más a Dios, yo comienzo a reconocer, no, Dios está presente, Dios está conmigo, Dios está haciendo cosas en mi vida, Dios es increíble, Dios es maravilloso, Dios es asombroso, Dios es fantástico, Dios es, pon cualquier palabra que tú quieras, porque entre más gratitud tienes para Dios cuando más expresas acción de gracias, más tus ojos están puestos en Dios y más verás a Dios, le verás a Él más grande y más claro como nunca antes. Así que tú puedes enfocar en los problemas que te va a llevar a tener un corazón amargo y negativo y frustrado y enojado. O puedes enfocarte en Dios dándole gracias y eso te va a llevar a tener un corazón sano, un corazón preparado para todo lo que Él quiere hacer, un corazón abierto para la revelación de Dios en tu vida. Así que la gratitud, la gratitud hace a Dios más grande en nuestras vidas. Crea más espacio para que Dios obre en nosotros, para que Él revele quién es y lo que Él hace. Y la tercera cosa es esta, la gratitud reconoce el reino incomovible de Dios. La gratitud reconoce el reino incomovible de Dios. Yo, yo mencioné que la gratitud es la matriz. La matriz donde, ¿qué es desarrollado? Pues buenas relaciones pueden ser desarrolladas. La gratitud es la matriz donde ojos nuevos para verle a Dios más grande pueden ser desarrollados. Y la gratitud me ayuda a reconocer que soy parte de y puedo recibir un reino inconmovible. Hebreos capítulo 12, la gran mayoría de teólogos creen... Que Pablo el apóstol escribió el libro de Hebreos. Y él dice algo interesante en Hebreos 12, 25 a 29. Él dice: Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel Jesús que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal. Ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora, quiero que dos digan ahora, pero ahora Él hace otra promesa. Ok. En el pasado, Dios hizo temblar a ese monte Sinaí en frente del pueblo de Israel, cuando ellos estuvieron en el desierto. Y aquí Pablo está diciendo, y si ellos tenían que obedecerle a Moisés, quien estuvo aquí en la tierra, pues cuánto más tenemos que obedecer la voz de Dios que viene desde el cielo. Y él dice, dice que ahora hay otra... Promesa, ¿qué es esta promesa? Escucha esta promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. O en otras palabras, en el futuro. Todo lo que es movible todo lo que no es de Dios será movido, será agitado, será removido para que lo único que se queda es lo que Dios ha establecido. Ahora están conmigo aquí, porque mira esto. Ya que estamos recibiendo un reino incomovible. Ok, así que Dios va a agitar todo va a remover todo lo que es movible y tú y yo, que somos hijos de Dios, recibimos ¿qué? Un reino incomovible. Tengo que parar un momento y decir, si, si tus ojos están más puestos en las cosas movibles de este mundo, te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a cansar. Pero si tus ojos están puestos en Dios, tú recibes de Dios un reino incomovible y todo este mundo puede ser agitado, puede ser removido, puede existir muerte, puede existir dificultad, puede existir gobiernos que maltratan a, a la población. No importa porque tú tienes un reino incommovible y no hay ninguna enfermedad, ninguna muerte, ningún gobernador, ningún presidente, ningún nada ni nadie que puede sacudir el reino de dios. todo eso y todos ellos serán sacudidos. pero el reino de dios es estable y, y, y estábamos cantando hoy antes de entrar en la prédica que no seré movido, ¿cómo? Porque pertenezco a un reino inconmovible y de repente yo estaba aquí, con, con todo el equipo de producción y media y alabanza. Y yo estaba brincando, cantando esa canción, porque literalmente sabía la verdad. No es simplemente una buena frase, es la verdad de que tú y yo pertenecemos a un reino incomodible y este mundo puede ser sacudido. Todo puede moverse, pero mis dos pies están plantados firmes en la roca de Cristo Jesús y parte de su reino incomovible. Alguien tiene que decir amén a eso. Y si esa es la verdad, versículo 28, sigue conmigo, acción de gracias, ya que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos en lo que dice y agrademos a Dios. Adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Ok, tengo que decir algo y ahí voy terminando, pero tengo que decir esto. Cuando yo escogí estos versículos para hoy, estaba nada más buscando versículos de gratitud y ver, ver, nada más ver, ver lo que la palabra decía acerca de lo que la gratitud hace en nuestras vidas. Pero lo que no vi hasta ya pasar y repasar este mensaje era algo que, que era como un hilo, un, una línea que pasaba por todos estos tres pasajes o versículos. Y, y mira lo que dice otra vez, a ver si lo captas, a ver si lo miras conmigo. Él dice que estamos recibiendo un reino incomovible y debemos de ser agradecidos y debemos de agradarle a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Has visto? ¿Has visto? Lo que estuvo en el primer pasaje, el segundo y el tercero. No, en todos los cuatro de repente. Desde Romanos 1 y Colosenses y Salmos y aquí en Romanos capítulo 13. El mundo pone ídolos. Creyentes ponen ídolos cuando paran de adorar. Y agradecer. Literalmente tu adoración a Dios y tu agradecimiento hacia Dios. Literalmente es lo que te mantiene seguro y bien y estable en esta vida. Es lo que te ayuda a verle a Dios como Él es en vez de poner imágenes de Dios o ídolos en lugar de Dios. Es lo que te ayuda a tener mejores relaciones y es lo que te ayuda a estar estable en este reino incomovible, adoración y gratitud. En Romanos 1, por no tener adoración y gratitud, la gente puso ídolos. En Colosenses mostró Pablo que teníamos que tener gratitud tener amor para los que están en relación con nosotros y recibir la paz de Dios, no la paz de este mundo. Ese es un ejemplo de adoración, recibirlo de Dios en vez de otras fuentes. En el libro de Salmos 69, 30, David dice, voy a cantarle, voy a alabarle con cánticos, alabar y voy a honrarle, magnificarle con acción de gracias, adoración. Y gratitud. Y aquí Pablo dice en, en Hebreos capítulo 13 que al recibir este reino incomovible debemos de tener gratitud, ser agradecidos y también agradarle a Dios a través de qué? Adorarle a Él. Es el mismo hilo que pasa por todos estos versículos. Queridos, te quiero animar a hacer algo. En vez de simplemente ver esta semana como una semana de, de gratitud de, de un día o siete días, te quiero sugerir que consideres que esta semana puede ser el comienzo, la chispa de una vida constante de gratitud. Si tú puedes de repente dar gracias hoy y mañana, el martes, el miércoles, cuando están juntos para acción de gracias, tomar un momento antes de comer para darle gracias a Dios y gracias los unos a los otros. Hacerlo otra vez el viernes y el sábado y llegar el próximo domingo dando gracias otra vez. Quizás, quizás puedes comenzar. Un estilo de vida de gratitud que realmente te transformará. Demasiados creyentes no entienden el poder de la gratitud. Es demasiado poderoso. No es simplemente una buena idea que hacemos al nivel social. Ay, no es bueno, da gracias por la comida. Querido, no, no, no. Si tú das gracias por la comida y gracias a Dios por la vida cada día que Él te da y las misericordias nuevas de Dios cada día que Él te da, y si das gracias a Dios por tus hijos o por tus padres jóvenes y adolescentes, das gracias a Dios por la presencia de ellos en tu vida, aun si te molestan, aun si te causan problemas, aun si las relaciones no están bien, y da gracias a Dios por su provisión y tú dices, soy pobre. Sí, pero todavía andas vivo y todavía tienes comida. Así que das gracias a Dios por su provisión y da gracias a Dios por el aire que respiras. Si tú comienzas a desarrollar un compromiso a gratitud en tu vida, literalmente te va a transformar, va a cambiar. Todo en tu vida va a cambiar tu relación con Dios, va a cambiar tus relaciones con lo que están alrededor de ti y te va a ayudar para permanecer fiel en este reino incomovible. Y cuando el mundo se va, tú estarás fuerte sobre la roca de Cristo Jesús. La gratitud es poderosa en tu vida. Es poderosa. No es solamente una buena idea. No es solamente un qué hacer en esta vida, una buena sugerencia, una cosa más en una lista de cosas que debemos de hacer. La gratitud tiene un poder transformador en mí y en ti. Si tú te comprometes, si nosotros nos comprometemos a vivir vidas agradecidas. Permíteme orar por cada uno de ustedes. Señor, te amo, gracias. Gracias. Gracias Jesús por tu vida, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu libertad, por tu salvación, por tu restauración. Gracias por tu provisión y por tu sanidad. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. No hay nadie como tú. Y Señor, te doy gracias por cada persona que está mirando en este momento, creyente y no creyente, no importa quiénes son, pero gracias que ellos hoy han decidido compartir estos momentos, este tiempo. Señor, te pido que tú transformes nuestros corazones, Transfórmanos para que tengamos corazones agradecidos. Perdónanos por haber tenido corazones más enfocados en las cosas de este mundo, o corazones pensando que merecemos, o tú, o otros, nos deben cosas buenas. Señor Jesús, no merecemos nada, tú nos, no, no nos debes nada. Y estamos agradecidos por cada cosa que tú nos das como un regalo celestial Señor venimos a ti reconocemos que tú eres Dios Tú eres digno de alabanza y adoración Y queremos tener corazones inclinados con humildad sí, y agradecimiento Esa es una adoración buena y real Señor, si hay personas hoy que todavía no han tomado ese paso de fe, de decir sí a ti como Señor y Salvador, que hoy sea el momento para que entren en la vida nueva que tienes para ellos, perdonando los pecados y causándolos caminar en una nueva realidad por la eternidad contigo. Señor, bendecimos, te bendecimos a ti. Y yo bendigo a cada hermano y hermana, amigo y amiga, que ellos reciban todo lo que tú tienes a través de vivir una vida de adoración y agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén.